amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la muestra gastronómica de la Feria de Tlaxcala. Los invitamos a que conozcan el restaurante El Dorado, un restaurante que les ofrece una cocina fusión. También estamos manejando mezcales artesanales y también cerveza artesanal. El restaurante El Dorado cuenta con un ambiente diseñado específicamente para el deleite de los sentidos y para que ustedes pasen un momento increíble. Les voy a comentar un poco sobre el menú que se manejó en esta muestra gastronómica. Les voy a pasar a mi compañera Jenny para que les comente sobre el menú que estuvimos manejando. Hola, buenas tardes. Estuvimos aquí presentando un menú basado en tres tiempos. El primero fue un cóctel de camarón servido en un coco natural. El segundo tuvimos una ensalada nativa a base de quelites, pétalos de rosa, zanahoria, calabaza y un poco de aderezo miel mostaza. Presentamos como plato fuerte la trilogía, que es el plato de la casa, a base de salmón con una costra de pistache, salsa de jamaica, un corte llamado ribeye y camarones a la madre, hecho a base de una crema con un poquito de habanero. Perfecto, amigos, pues somos el restaurante El Dorado. Los invitamos a que disfruten, a que nos acompañen y es un placer servirles. Candia Bras de Fer, vengo del restaurante La Prosperidad en Santana Chautempan y hoy trajimos, aparte de todo, uno de nuestros platillos principales de la carta, que fue el linguini al frutti di mare, que es pasta con mariscos, y además trajimos una ensalada Prosperidad que trae espinacas, mostaza con miel, queso de cabra, fresas, kiwi y muchas otras frutas. Bienvenidos a la feria, a esta magnífica muestra gastronómica. Mi nombre es Juana Aguilera Esparza, soy chef del restaurante Bompet de Santa Cruz, Tlaxcala. Los esperamos, visítenos, y esta feria me parece que es una gran oportunidad para que los empresarios y todos los que nos visitan aquí en este momento, pues tengan la oportunidad de conocer los productos gastronómicos que ofrecemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estoy estudiando en la Universidad del Altiplano. El día de hoy presentamos lo que fue un michote de mixtle. Hicimos un flan, también hicimos
morita y también preparamos lo que fue una pasta a la campesina, todos con unos productos tlaxcaltecas. Y bueno, los invito a que sean parte de la Universidad del Altiplano. Buenas tardes. Estamos festejando la muestra gastronómica empresarial aquí en el recinto ferial, donde nos reunimos 20 restaurantes para ofrecer a las empresas nuestros mejores platillos y especialidades.